¡Feliz viernes, que te quiero viernes! Inició la aldea del sonido radio a Lo FOC FM 99.3 y a Lo Foque.fm. Hoy es viernes 22 de diciembre y la gran maestra está de cumpleaños. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, ¡Feliz, feliz cumpleaños, feliz, Happy Birthday! ¡2023! Sí, yo no soy muy dada Por a estas cosas, tres. pero este año ha sido un año muy bueno. Ajá. Un año de mucha enseñanza, muchas pruebas. Sí. Pero sobre todo, una satisfacción del deber cumplido. Mira, sabes que cada año, los tiempos que tengo contigo trabajando en, en otro programa y aquí también, Ajá. siempre a estas horas, estaba en las cabinas llenas de regalos. yo no, Ay, yo no sé qué lo que está pasando. Ya no qué gustas, mana, ya, no, ya tú no gustas esto eh. No, déjame, déjame, déjame. Mira, verte mira. Mira, el vestido que lo elegí yo. Mira era ahí. Qué, wow. qué no, bella. No era bello. café <laughs> me han traído. Ah, es verdad. Es sustantísimo. Traiganle café. Oye, esto. Pero está así de gente ahí. Y es una loca Dios mío, señores. Iniciamos la aldea del sonido radio. Felicitando a la gran maestra y que está de cumpleaños en el día de hoy. Primeros 23. Vamos a desearte. Último 23. Ajá. Por tres. Y acuérdate, Casal, que tú me llevas como siete. ¿Es verdad? Casales Casale joven. Bueno, mira, es si, verdad. Si, si, tú, si hay alguien joven, ¿verdad? fácilmente vaya a tu hijo más chiquito. <risa> <risa> ¡Próxima! Ah, perdón, <laughs> continúa. <laughs> no hay, no hay una forma. Una niña. No hay el, forma, Casalina. Una niña. Sí, Señora. El tema que eh. inicialmente debemos de claro. tratar, aunque y quizás usted mía. no quiera eh, <laughs> escuchar, pero ayer cerrando la tarde, pues se eh, filtró el video de cuando le abuela. arrestaron ah. a Jailin la más viral, ¿Y tú viste? Luego de que ella hiciera su llamado uh -huh. y que llamaran a la policía y las imágenes que el mismo Daniel Hernández Tecachi uh -huh. filtrara a las redes sociales, pues eh, se filtra el video exactamente de la patrulla que llevaba. A Yailin. Eh, este video donde se ve a una joven atemorizada, temblorosa, con mucho miedo, sin saber qué qué iba a pasar Exacto. con ella. Una joven que se le vio que sufrió bastante allí. Eh, en esas horas eh, la angustia se notaba y en la voz, o sea, temblorosa de Yailin. ¿Cuánta uh -huh. pena eh, ver ese video? He visto personas decir que si eso es legal publicar ese video. Es un video que obviamente que todas las patrullas del mundo deberían de tener la cámara de capturar el proceso de seguimiento hasta llegar al destacamento que le corresponde al a a el, el que está apresado en el momento y de verdad cuánto dolor y sufrimiento en esas horas con Yailin. o sea, el ella de explicarle cómo sucedió todo, lo que él hacía y que le le quitaba el teléfono, le borraba todas las cosas que ella le enviaba las pruebas quizás a un amigo o a un cercano, que así sí. mismo fue que nosotros vimos las imágenes de ella maltratada y golpeada, lo que nosotros tantos aquí hemos dicho. Entonces, ahí queda evidenciado absolutamente Do, do. Uh -huh. Déjame decir, cuando yo vi ese video, ay Dios, ahí me dieron ganas de arrancarle la cabeza ese señor, de verdad que sí. <coughs> ahí me dio <coughs> una, una rabia y un coraje. Tú sabes lo que esa niña fuera de su país, sin documento. Porque, vamos, independientemente tenía... de que ella sea una persona eh, violenta, es una mujer. Si usted no puede estar con una mujer, se lo digo a los hombres: si usted no puede estar con una mujer por X o por Y, déjela y no le desgracie la vida a esa mujer y se desgracie la vida ¿Pongió? suya. Entonces, a pesar de, él continuaba con ella hasta llegar al extremo. Y ella la con saca, él la, oye, la saca de la casa. Okay. El barbarazo no quería darle el pasaporte. Pero tenía escondido. Oye, señores, pero lo que más me impactó, y ustedes dirán, coño, y y se, sin va, un peso. se va por lo económico. Pero, pero, ¿cómo es posible que después que ustedes tienen todo este tiempo vendiendo la Real Movie de que tienen mucho dinero engañando a este pueblo, Jaile no tenga un chele encima? Y produciendo temas. O sea, mendigándole, suplicándole. Oye, escuchen bien, suplicándole a él, por favor, dame que sea mil dólares para yo poderme ir. O sea, que Yaelyn en ese momento no tenía ni siquiera un pasaje para irse, estando con un hombre que tiene tanto dinero, que se supone que ella tiene que tener su cuenta aparte y se supone que ella tiene que tener algo. Vamos a suponer que él la dejó salir sin la cartera. Pero por lo menos su cuenta. Una llamada. Mira, mami, sácame del banco. O sea, Yailin no tiene nada. Ahora yo entiendo por qué ella llama a Santiago desesperada. Uh -huh. Porque ella no no ella no tiene a nadie. En el limbo. No tiene a nadie. Señores, Yailin no tiene a nadie. Llama este muchacho de aquí a Santiago. Santiago también se desespera porque es una situación. Porque Santiago tiene cuánto tiempo conociendo a Yailin. Y la ve como un muchacho. Y, y, y llamándola. Diciéndole que este hombre le está dando golpe, que este hombre no le quiere dar su cosa. Cualquiera se incomoda. Claro, cualquiera claro. reacciona. Él como hombre reaccionó. ¿Y sabes qué es lo peor, Yerida? Que a pesar visto, de esa eh. situación y de la anterior con Anuel, ella nunca va a aprender. No. Ella va a insistir siempre en lo mismo, va a reincidir siempre en lo mismo. Lamentablemente. Y las mujeres que cojan esto de experiencia, todas debemos tomar esto de experiencia. Eso de estarse llevando de hombre, que todo fácil, que te pinto villas y Castilla, eso, eso no, lo ideal es uno fácil a trabajar, uh -huh. a guayar su yuca, aunque uno quizás no se pueda dar una gran vida, pero es mejor esa, que es la más segura, uh -huh. que usted está así, pintando pajaritos en el uh -huh. aire y que al final usted no tenga nada. Entonces, en la calle, sin un chele humillada, ¿Sí? su reputación, su dignidad por el suelo, el trauma y el dolor de todo eso. Jelly, vamos a escuchar Ay, un no, poco hija, de, de ese hablar, audio, poner, que muchacho. el video que se filtró ayer. Quiero que escuchemos un poco. Ah, no, que yo me voy sin la... Ok, pues dame dinero para irme entonces, que ya te contó. que sean mil para yo irme y no me quería dar nada. Karena, ¿y tu teléfono? Mi teléfono, él me lo devolvió, pero me borró todas mis cosas que yo tenía de evidencia de él. Me lo borró. Lo juro. Yo tengo un par de cosas, pero no la tengo yo, la tiene mi amiga. Y yo se la mandé, pero mi cosa hoy aquí. ¿Tu no ¿La amiga voy. la tiene? Sí. ¿Esa violencia que pasó esta noche? No, que ha pasado... Antes. 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 Okay. Okay. ¿El te di? ¿El te copió? Aquí estábamos fajando, no los dos. Ok, pero... Porque el... no me quería dar mi cosa. Ok, explícame lo que pasó cuando ustedes estaban fajando. O sea, mira, él es de la persona, por ejemplo. Por ejemplo, él viene, te da tu mata normal. Cuando tú vienes para andar, él comienza a grabarte. Y después te quita tu celular y te borra todo. Y él se queda con todo lo que él tiene, más de ti. No, 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 no normal Él viene, te da cuando te da normalmente. Ya él comienza a grabar. Y cuando tú vas a agredirlo, ah, no, tú eres tú que me estás agrediendo. Yo mm -hmm. lo tengo aquí. Él es así por eso. Todos los videos que yo he tenido los he tenido que mandar y lo borro para que otra gente lo tenga. Porque se mete en mi celular y me lo borra y no tengo nada. Okay. También me dejó subir video íntimo mío. Entonces, ¿qué pasó cuando ustedes empezaron a no bajar? Explíqueme lo que pasó. No porque ya yo sé que ya tengo desde de ahorita pidiéndole mis cosas y me dice, me insulta que no, que no me va a dar nada. Estaba pidiendo que, tu cosa? Que me quiero ir, eso ah, es lo que es la Por de eso yo estoy que no. de ahorita, y estoy diciendo, o sea que va a ser la policía, me van a dar mis cosas para irme. Me llamó la policía, me dijo ah, vete, o sea, antes que lleguen, que sea que se yo, porque yo tengo que irme, dame okay. mi cosa y yo me voy, o ellos que me ayuden a mi cosa y me largo, yo no tengo que irme de ningún lado. Ahí escuchamos parte, que el, el, el temor de ella, el miedo, todo, o sea, también de que él la amenaza con unos videos íntimos, sosteniendo relaciones, me imagino, con él. Cosas que él tiene en su poder. Pero es que o sea, él, al inicio de la relación de ellos, él, él mostró. El filtró el de, de, de ella haciendo una apelación. Claro. Él incluso, ha tenido siempre de problemas. E él sube incluso, las mujeres. E incluso, si no me equivoco, la foto de perfil de su Instagram en la actualidad es la foto donde ella está mm. a, eh, eh, en, en cara. Se la tomó así para abajo. Ajá, así. ajá. Esa fotografía, él la tiene de perfil. O sea. Qué lamentable. Y mira, y el, el policía le explicó muy claramente a ella: Mira, te voy a decir lo que va a pasar. Escucha, ella llora, 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 llora. Escucha, va a pasar esto, te vamos a llevar, porque aquí en el estado lo, eh, de Pan Beach, lo que corresponde es apresar a la persona agresora. Como eres el la víctima y tú eres la agresor, porque las imágenes es lo que muestran, te tengo que llevar. Pero te van a soltar mañana y que él va a ir y que no sé cuántas cosas más. ¡Wow! Esas horas, me imagino, esos minutos iniciales fueron eh, terribles. O sea, ella sin saber, porque tampoco... Suerte, suerte a Dios que ese policía hablaba español sí. porque ya no maneja el idioma. Sí. Suerte a Dios de que él Tuvo y maneja el idioma español y uh -huh. pudo comunicarse con ella. Mira, y qué bueno que, qué bueno que salen eso, esos videos de, de la policía, yeah. ese, ese, ese del 911 y todo eso, qué bueno que salen, porque posiblemente mañana Yalín esté con ese señor ¿Qué? y posiblemente vuelvan a fingir un amor de verdad y posiblemente los borregos, seguidores de ella, van a decir que uno está inventando y que ellos están bien. No, me alegro que eso pase. Sería una, sería, me sería una locura de No pueblo. lo que le ocurre a ella, eh, sino que salgan esos videos. Sí. Yo me alegro mucho de no, eso. No, pero sería una locura que ella vuelva con ese hombre. Eh, tu amiga. Porque mira. Pero eso suele pasar. Tú tienes una amiga que dijo, que dijo en estos días, no, que no, su marido yo, yo, nunca le ha pegado. Yo no quiero ni siquiera tocar ese tema, o porque entonces, mira. Mira, es, es, es parte del proceso de muchas mujeres que son víctimas de violencia. No solo física, sino psicológica, que es la terrible, uh -huh. es la peor porque quizás los golpes se van, los moretones, tú te puedes maquillar claro, y claro. se te va. Claro. Y te monta un pelo, un turbante y, y fin que ser la mujer más feliz. Claro, claro. Pero la que está aquí en tu cabeza, uh -huh. la que tú no es una buena herda, de que tú no sirves para nada, inservible, esas palabras y otras más fuertes uh -huh. son las que te marcan de por vida donde conlleva de mucho tratamiento psicológico, de terapia y terapia y terapia. Y aún así no sanas por completo, porque las palabras tienen mucha fuerza, o sea, y tiene poder como decimos, sí, tiene mucho poder en ti porque influye. Cuando tú desde niño escuchas que tu papá te dice que eres un bueno para nada, que tú no sirves, eres inservible. Tú creces con eso y creces y con el que, trauma que, y no sirves para nada. Y crees que es lo que tú te mereces. Exacto. No, y que de hecho yo creo que todas las personas que se criaron en hogares disfuncionales sí. necesitan ir al psicólogo y él interesa estar allí. Sí, pero aquí, aquí hay un lo tema. Yaelín no, pues, es que, viene, viene dañada desde su casa. pero también ahí? hay un tema, hay un tema económico. Ahora mismo ah. muchas mujeres, principalmente las que vienen subiendo. Ya no quieren eh, eh, to hacer su proceso qué, de querida? estudiar, de hacerse profesional. Querida, ahora ahora quieren la hombre. cosa rápido. Quieren cirugía. Quieren buenos vehículos, quiere, pero, pero no te quieren, no quieren pagar el precio, no se quieren preparar para eso. Pero quieren cirugía, no para verse bien, para conseguirse un hombre ustedes, con cuarto. Pero, pero me... ¿sabe qué pasa? Que ustedes, y me excusa que te incluyo hoy día de tu cumpleaños, pero ustedes, las mujeres de los medios de comunicación que tienen la pan para aprender en las redes sociales, les venden a esas muchachitas de barrio de que lo es todo, de que tener un buen vehículo, un buen apartamento, o un magnate, o un templo, o fam capoeira, como le llamamos, que las mantenga, es el mensaje que le estamos pues mandando. Pues, pues mira, a esas mira, niñas. Pero mira el mensaje. El mensaje, mío. El mensaje mío fue que yo me tuve que tirar a la calle a los 17 años y mi primer trabajo fue como, como secretaria de Horacio La Madrid. Pero eres tú. Y después duré cuatro años en Café Santo Domingo, valga la cuña, porque mi papá me llevó ahí. Y tuve que empezar como promotora de 8 de la mañana a 8 de la noche por un sueldo. Ese eres tú. Colando café. Y, fue un pro y para yo estar aquí sentada, yo fui asistente, asistente, la asistente. Yo recogía cable, yo buscaba anuncios, yo me hice este negocio como la palma de mi mano porque yo lo hice todo. Qué lindo ese nombre en que este negocio, lo último que me faltó fue dar café. Y si yo hoy en día vivo cómoda, han sido muchos años de sacrificio. Yelida, y por eso me puedo dar el lujo de el decir nombre, que vez. no le aguanto vaina a hombre. Porque después que yo me fajé a ser yo, para que venga un hombre así me diga ¿es que Pero estoy equivocado o no. Ella ni pela aguanta a Oíste, un hombre. Estoy equivocado o claro. no. Pela, me, perdón. Entonces, contéstame la pregunta. Estoy equivocado o no. Que el mensaje que estas mujeres de los medios le están vendiendo a esa muchachita de barrio no es ese. El incorrecto. El que tiene que operarte las tetas ponerte de todo el tamaño, montarte las extensiones que te lleguen a la rodilla o montarte unos Jordan o las que le usan y ese tipo de cosas, eh, buscarte un tigre que, es que, que un jodedor del barrio para que te venga la pan para prendida. Ese es el mensaje que se le está mandando a las niñas. No es que vaya a la escuela y luego que termine, se eduque una carrera universitaria, ni técnica. Ese no es el mensaje que le estamos mandando. ¿Sabes lamentablemente? Yo, yo nunca he sido partícipe de creer esas cosas. Como de que, que, que la televisión te, te eh, es una eh, cría a los hijos, que la, que la los medio de que, que, que eh, forman a los hijos Eso es mentira cuando tú cuando tú eres un muchacho que claro. viene de tu casa de una de, de una de una educación de hogar ajá yo dudo mucho que te dejes persuadir por la falsedad ...de las redes sociales, porque sí. tú ves a gente que muy felices con sus con, su, con sus cosas hechas, su boca hecha, su pelucón. Esa es la gente más infeliz que existe. Pero no lo en venden este eso, país. no le venden Exacto. eso. En las redes le venden que viene, una cuando, Sí, pero cuando viene, cuando viene... un muchacho de su casa con, con educación del hogar y que está aterrizado, sabe perfectamente pero, que eso es falso. ¿Qué porcentaje viene siendo la eso? Es muy mínimo, bueno, digo, bueno, un porcentaje cuando, mínimo. Lo que, pasa digo, que nosotros estamos heredando las consecuencias de los malos gobiernos. Es una herencia. Estos muchachos Pero de no ahora, estos muchachos de ahora, no es más que la consecuencia de la falta de educación y de oportunidades. ¿Qué estamos viendo? Entonces, que ahora mismo usted consigue más dinero en la calle, haciendo la cosa por la izquierda, que usted estudiando. ¿Qué estamos mirando? Que un médico sube una foto y no recibe dos likes. Con Pero Macha, que es una sinvergüenza vagabunda, que dice bájatelo para apoyarte. Esa recibe todos los... Esas son las consecuencias de tener un país que no se ha enfocado en la educación. Entonces, ¿qué va a pasar? No, no podemos exigir mucho. Ya tú ¿Qué sabes. va a pasar con Jailin, la más viral? Que hay muchas mujeres eh, pasando, así sí esa situación. Muchísimas mujeres que están en esa burbuja, que no saben cómo escapar, cómo salir. Entonces, ella tiene audiencia, tengo entendido, si no es el 6, el 16 de enero. Uh -huh. Tiene audiencia, tiene que ver un juez para ver qué va a pasar. Porque recuerde que hay tres cargos, cuatro cargos, exactamente, que tiene ella, tiene que presentarse ante el juez, qué bueno que están esas imágenes del nueve once, las imágenes de la patrulla, que salieron, que le que por lo visto, y como lo explicaba el policía allí, al menos lo que tenemos aquí es que tú eres la agresora, pero mm -hmm. si ellos lograron Mira recibir José. toda la información que él había eliminado del teléfono, sí. donde son las pruebas que sí. le corresponden a ella, eso es lo único que la va a sacar. Exacto. No y es, que tenga un buen abogado. No es ver, no es que el juez la vea llorando en ese video de la patrulla, eso no le ayuda a ella, a ella en nada, porque siempre el culpable y el no culpable siempre va a llorar en una situación difícil. Sí, pero también siempre, la, siempre. la llamada no. A ella 11. la salva, a ella la salva eh, los videos donde Ahora, él, ella está siendo agredida yo quiero mandarle un mensaje a Santiago aquí, ¿eh? Sin mira nada. Santiago regularmente es este tu mensaje a Santiago regularmente la gente que logra un lugar eh, privilegiado Dios los usa para ayudar a los demás ese es el precio ayudar esa es la mayor satisfacción que tú te uh -huh. vas a llevar esto uh -huh. te queda esto se cae esto se Eso es lo sí. que tú puedes ayudar esa niña aunque tú eh, aunque tú no quieras Debes de ayudarla porque uh -huh. se demostró que ella no tenía a nadie. Y prueba de eso es que en medio de su desesperación, en esos momentos que uno no piensa, uh -huh. que tú no analizas, lo primero que ella hizo por instinto para uh -huh. sobrevivir. ¡Gloria a Dios! Por instinto fue que lo hizo, te llamó. ¿Tú sabes por qué? Porque eres el único que le puede meter la mano. Olvídate de lo que la gente piense, uh -huh. que tú eres un metich. Olvídate de eso. Que tú Mira. estás en esta posición es para ayudar. Ella llamó. Trata de ayudarla porque ella te necesita. Ella llamó a Santiago porque sencillamente la única el único equipo, el único grupo que ha claro. ayudado a ella desde el principio, principio desde que era nadie, claro. fueron estas personas sí. y yo entiendo que Santiago la está ayudando eh, que tiene que tiene los medios y todo ese asunto, claro. pero también no es fácil para Santiago ayudar, ¿eh? Yo sé que o sea, no, no, es fácil, no. O sea, no es fácil, o sea, es fácil hacerlo, pero es que hay mucha gente, los detractores de Santiago, van a pensar siempre que es por view o que que él no le, inter que ella. le interesa a ella, que lo que quiere es estar con ella. O sea, así, sí, así pero es el, la mala gente. Si no Gracias pues, a si Dios, Dios. No es fácil, no Santiago, también. Óyeme, ¿eh? Si él no hubiese tirado esa llamada al aire, ¿sabe de dónde hubiera Yo animal? voy más lejos. Gracias a Dios que ella tenía en su claro. celular el número de él y que él no se lo haya eliminado. Exacto. Gracias a Dios que Gracias tenía Dios. ese teléfono allí sí. y Gracias que pudo de una manera rápida, sin que él la persuadiera, hablar con él. Porque imagínate que en el momento que Dios la libró, que ella hablando con Santiago, diciéndole lo que estaba pasando, que le hubiese dado un golpe mal. Sí, porque así hay que pasa un mal Un mal José, golpe. van. José, mira, sí. si, Santiago, si ella no llama a Santiago, todo continúa. Porque esa pelea que, de la que todos sabemos ahora, pues hizo pública, ocurría, ocurría toda la semana. Ah, a esa okay. mujer le daban golpe. Cada Ay, semana. Se esa mujer la. ¿Tú viste? Ay, sí. Esa no mujer la golpeaban a cada rato. Y como, dijo, y como dijo ella, y yo le creo, porque es señores, yo le creo sí, claro. que él la, él, o sea, él la golpeaba para que ella reaccionara y después grabarla. Pero con para, para la para hacerse la víctima, como le hizo la ex. Con todas. O sea, ese es un hijo de. Su... Ay sí. No, la madre no tiene la culpa. Ese es un RPTM. Ajá, un azaroso. Ojalá y no pise nunca hasta el domingo. No tiene la culpa, no tiene la culpa. Los padres, los padres son son los que crían. Aquí no lo queremos, sagrado. No, que no necesariamente papá, a veces sí, abuela o a veces se crían solos. Ah, bueno, si sí, quién lo crió. Esos son los malos, los criadores. Rata. Te voy a ¿Eh? decir porque independientemente de que ella lo provocara o que porque él quiere justificar muchas cosas. Es que si no se no, no puede justificar. Con una, si usted no puede estar con una mujer, déjela. Claro. Que ahora mismo la moda es. Ay, ¿Y el, voy a matar que no, 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 no. De estupideces. Mira. Usted si sí. no pega, usted la deja, mira. Eh, ¿Y la mujer toma tu pasaporte. ¿Y la, mujer? y la mujer también. Y la mujer también. Claro. Si usted no mete con un hombre de él. Porque es peor, mañana, enterarnos de la noticia de un desenlace. es que lo más fatal. malo del mundo es que una mujer Muy se meta bien. con un hombre. O que firme un contrato, mujer y hombre, pero que lo haga con hambre. Eso sí. es lo peor. Porque es que no razonan. No es con hambre. Por lo que van a conseguir, por lo que van a tener, por lo que se van a comer, por lo, por lo, que, van, por lo que van a adquirir. Es por eso, es con hambre. Y así se desgracia. Aquí queda un mensaje muy claro. Sí, Aunque no, lo no lo hemos llegado era. al desenlace de este, <laughs> de este caso, pero queda un mensaje muy claro a todos. Y efectivamente, más a las mujeres, a las niñas de los barrios, que la ven a ella como un ejemplo a seguir. No, no, no es un ejemplo a seguir. ¿eh? Que la ven como un no, ejemplo a no, seguir no, para no. que vean que no todo lo que brilla es oro. Para que vean que no todo lo que suben en las redes sociales es real. No todo es amor y paz que vivimos en armonía. Y en santa paz en un hogar familiar espectacular. Mentira. Mentira, hay una muestra de ello. Muchas querían un tecachi como su colaborador. Yo veía, yo quiero a mi colaborador y colaborador. Sí. El colaborador matándola ahí, abimbando la golpe, porque una berenjena. Gloria a Dios que, que pasó esto y que se destapó. Y que como dice ella ahí en el video, que le mandaba a, a alguien y borraba para que quedara la evidencia. Pero uh -huh. que ella estaba esperando, que él la matara. Tú ves esa macha, esa macha uh -huh. es, es un producto gracias a gente como Yailin, la perversa y ese grupo de ¿Tú mujeres. Crees? Sí, claro. que venden la pámpara en las redes y que es que, claro. el final y que es lo máximo. Entonces, esa chamaquita, la macha, vio eso. Se creyó esa película y por eso está donde está ahora. Bueno, aquí es no, que es una alista. Es una pudrición. Ese aquel, yede, aquel señores. hay mujeres que están haciendo Así pan para la red y no tienen ni wonder, ni mm. nada, Ojalá y oh, claro. que, que después de esto quede el mensaje y hagamos mm -hmm. campaña al Ministerio de la Mujer esto de la violencia de género intrafamiliar la violencia hacia la mujer y demás sabes qué es lo malo José Ángel hay se, que se trabajar está, se está justificando mucho eso ¿Eh? cuando dicen de que no hay que estar en, en eso yo entiendo como que ya yo estoy viendo eso como una justificación de, 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 para de los permanecer zapatos. no no de, de, de las mujeres que, 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 que son que son Agredidas. violentadas Ajá. Y que ellas dicen, que no, que no pasa nada. La gente dice que, señores, hay que estar ahí por para eso, saber su actitud, pero eso es, una, eso es una forma de justificar. ¿eh? Por eso digo que el tapar. Ministerio de la Mujer, que tiene que ver con esta rama, debe, debe de estar al tanto y pendiente. Y ahora que iniciamos un nuevo año, empezar por escuelas, cada distrito. Cada distrito uh -huh. ir trabajando escuelas y colegios. Sí. El tema de la violencia uh -huh. en todo el sentido de la palabra. Porque también aquí en República Dominicana se nos está escapando de las manos el hecho de que un compañerito en la escuela uh -huh. agrede al otro. Que entran con armas cortopunzantes, eh, armas blancas y agreden. Ajá. Y el famoso bullying que nos está arropando aquí, que eso se ha vivido toda la vida. Uh -huh. Entonces hay que trabajar. Desde cero en todas las escuelas y colegios. Así, ¿tú, ¿Tú escuchaste? La, ¿tú ¿Existe todavía la policía escolar? Claro. ¿A dónde no están? Sé. ¿A dónde están? Porque ni están no? ni pendientes. Quizás con un sueldo básico básico que ellos. Mira, haciendo la vista tú gorda? escuchaste lo de la llamada de Tecasi, verdad? Ajá. Al 9-11. Quiero escuchar. ¿Quieres escuchar un quiero poquito? Ah, yo quiero poco? escucharlo. Quieres claro escucharlo. Claro que check sí. Check 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 el babalazo ¿Qué quien? Es el sí. RPTM dice chequen. Hey, ah, yo quiero escucharlo. Súbelo. Hello. No, no, no. Hello? no, no, no. I uh, get a, uh, is that you? What is happening? Oh my God. What is going on there? I'm sorry. What is going on there? Hey, just, I need I need a um uh, resolve a uh, uh, resolve a situation here. Like okay. Calm situation. okay, situation. How? What is going on? Is this domestic? It's like this. Uh, I I'd rather explain to the police here. Okay, it's just, any, we, we can't calm this girl down. Okay, any physical violence or is it just verbal? Um, it's verbal for now. Okay, and what is your name? The video is so that don't hear the name number. Yeah. it's, it's, it's a calm I don't it. What's your phone number? Yeah. You, you uh, you. You, you, no, You got What's Yeah, you What's your phone number? <laughs> uh, you got, I got you $9. <laughs> not <was> <laughs> Let me no, no, no. <laughs> what is your date of birth? And what's the name of the female that you're having an issue with? I'm sorry? The female, the female you're having an issue with, what is their name? Bro, I gotta hang up. I did you the address. Eso también está eh, ya. en el canal de, de último minuto, Ajá. está publicado la llamada con... Sí, sorprendente es como, como él se acerca a ella uh -huh. diciendo cosas como, como como que es la víctima, como para escucharla a ella en esa situación, en, como ella está, uh -huh. o sea como, para, como, que, como para, que para, para que vean que es él. El que tiene, el que tiene peligro. Por eso fue que ella fue apresada y él le dijo, ah. aquí lo que tenemos las pruebas ¿Sería? es que indica no, que tú eres no, la agresora. No, 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 Recuerden que el policía le dijo eso a ella, lo que conlleva en ese momento es llevarte y sales mañana, pero tienes que ir detenida porque las imágenes que dan como prueba es que tú eres la agresora. Y entonces le tenía el control de sus redes, o sea, el tipo un le asco, es un asco, él les ay, Dios mío, es un abuso. Oye, ese señor destruyó a Jailin, ¿eh? Jailin tenía que comenzar desde cero y con muchos problemas. Entre ellos lo de su hija. Ahora, no, y lo monetario, ¿Eh? porque te recuerda que hay muchas deudas pendientes. Sí. Hay muchas deudas que de hecho, acumuladas. Que de hecho, José Ángel, que esos regalos que él le hacía a ella Era por contratos que ella hacía, como el del vape Él cobraba y le hacía regalos con su propio dinero. Y la tonta no se daba ¿Tú sabes cuenta. ¿Sabe quién tiene que estar es prendido pobreza, en Candela? ¿viste? Y por eso no ha dicho nada. Que tiene que estar así. Primero, porque aunque no estén juntos, es la mamá de su hijo. Y segundo, que él sabe que Yailin es un muchacho. Eh, Anuel tiene que estar así. Bueno, y eh, tercero, que ese es su enemigo. Yo vi en la mesa caliente. Tiene que estar así, mira. Yo siento, yo siento desprecio hasta por su mamá. Mira, el, mis amigos yo. de la mesa caliente en Telemundo estaban hablando justo ayer de ese caso y que Wanda, madre de Jailin, estaba en comunicación con Anuel y que Anuel le había mandado protección para ella y para sí, su él hija. tiene que estar ayudando, protegiendo a ambas acá en la República Dominicana, que él estaba al tanto de todo. También vi a Melina León, creo que era... Eh, sí, creo que era Melina. Sí, que Melina es amiga de la familia de, 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 Anuel. de Anuel. Y que también estaban como en comunicación en el momento. No había hablado con, con, con ellos directamente, pero sabía de la situación y que iba a llamar para ver si en cuanto podía ayudar, porque ya esta situación ha corrido eh, el espectáculo internacional. Obviamente, Tecache es internacional, Anuel también, Yailin ya forma parte de esa plataforma de artistas internacionales. Quieran ustedes o no, y está en la media. Y está en el ojo del huracán. Y esta noticia es ahora mismo la que más se comenta sí, porque a él, cada minuto. Él se mete con Jaileen por venganza. Porque para él, 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 el sentimiento de venganza estaba por encima de cualquier sentimiento. Y una prueba de eso es la, es la forma en que, como él actúa. Uh -huh. Un hombre enamorado que ama a su mujer, por más insoportable que sea, no uh -huh. llega al extremo de hacerle tanto daño. Uh -huh. Cuando un hombre le da golpe a una mujer, uh -huh. no la ama. Primero, un, es un ser indefenso ante él, porque tiene, eh, tiene una fuerza que no se compara. Es, es como que tú le des... ¿De Hay un video de él que, entregándole que no un carro ama. o a algo, no sé, a su mamá, un vehículo. Que la mamá. jala por los menos. Que, que la jala así, mira, y la hombre dice, la dice Dani, cosa. Daniel, no me trates así. O sea, un hombre que ama a una mujer no la pela, no le quita su dinero, le da pena. Un hombre que ama a una mujer no le quita su chelito. Pero ese es un hombre, él no es un hombre. No, enamorado. Ah, ok. Él no está bueno, enamorado de ella. Mientras la va y viene, esperamos de Nunca que esta situación termine estuvo, bien no, para la nuestra. Que termine bien para nuestra dominicana, Jailin la más viral. Cuando tú dices terminar bien, ¿a qué te refieres? ¿Que de, que de que termine bien, termine de que bien. ella pueda eh, no tener cargos en los Estados ah. Unidos, eh, uh -huh. que un fichaje, uh -huh. quizás... Eh, que termine mirad, bien yo, por amor. la parte legal, porque la parte, la parte emocional, ella está hecha mierda. Ay, sí. Es correcto. O sea, tipo, no sirve ahora mismo para nada. Ahí sí. O sea, ella, o sea, como ella, como, o sea emocional, ella está. Eh, exacto. Sus emociones claro. son una porquería ahora, ahora mismo. mismo. Está hecha triste está hecha papilla esa mujer. Pausamos y regresamos con más en la aldea del sonido. ¡Berrín! Ay. Ay. Los hombres Ay.